Si Rodríguez fue malo, como fue criado en la sierra, cargaba a Juan como hermano, que peleaban con cualquiera. Ni el gobierno americano les entraban como quiera. Pero esa noche perdió como gallo en un palenque, porque en el mismo murió sin pelear y con mucha gente. No más Candeo y Simón le quitaron lo valiente. Era un muchacho muy joven, su estatura era agraciada, su cuerpo no era muy noble, pero el valor le ayudaba. Pero topó con dos hombres que con el sol no ganaba. Andrés Borja y Don Simón fueron los que lo mataron. También Chuche les tiró el rifle, se le embalado. En su cuerpo recibió dos descargues bien pegados. Y hasta Guatamo, Michoacán, pa' mi compa Tao el Calentano, su compa Nicolás García. ¡Epa! Era el día 15 de enero del año 56. Don Simón, Borja y Candeo cumplieron con su deber. El amigo era grosero, quería matarlos también. Lo mataron con razón, porque los comprometió. Por lo mismo Don Simón a la ley se presentó, y la ley le contestó que muy bien hecho quedó. Ya voy a finalizar, versos de Chucho Rodríguez, que decían que no le entraban balas de ningún.